para el deleite de los chicos acá en la plaza y aparte para el deleite nuestro de estar acá de nuevo en Iguazú. Bueno, ya estamos cada vez más instalados acá, así que para nosotros es muy importante que el pueblo, y en este caso, en esta Semana Santa, en este día especial para Iguazú, porque turísticamente sabemos de que es un día, una semana que nos visita mucha gente, así que mostrar un poco de lo que hacemos en este contexto es muy importante. Agradecemos a la MUNI que nos haya invitado en esta ocasión a mostrar siempre lo que hacemos y a divertirnos, como debe ser en esta época. Vasco, ¿con qué se van a encontrar los chicos hoy? Mirá, vamos a jugar, vamos a divertirnos. La verdad que está buenísimo ser parte de esta reunión que estamos haciendo acá entre los locales, la gente de acá y los visitantes. Que muchos visitantes. En este día son un montón, sí. Me dijeron que hay quedado gente durmiendo en los autos porque no había más lugar. Así que bueno, está buenísimo, es auspicioso eso. Así que bueno, estamos contentísimos de lo que está por pasar acá dentro de un ratito. Tantos años haciendo esto para la idea de los pibes, ¿no? Sí, muchos años, y la verdad que los chicos te cargan de energía como para seguir, así que estamos haciendo una propuesta interesante, ustedes saben, y muchos saben que estamos haciendo un teatro independiente acá en la Cabaña de los Muñecos, y bueno, que va a tener una propuesta más para Iguazú. Cuesta en estos tiempos la construcción, pero bueno, si hay alguien que colaborar, puede colaborar con nosotros, y será, como decimos siempre, le devolveremos en obras. Vamos que arrancamos, dale. En obra de títeres. Ya arrancamos, dale. Dale, vamos. Ahí estamos.